Hola, bienvenido a Diócesis TV. Acabo de leer un informe verdaderamente apasionante, terrorífico, si puede decirse así, referido a Colombia, a la Colombia riquísima. Colombia es uno de los países más ricos de la Tierra y, sin embargo, allí se han muerto, si no recuerdo mal, últimamente 5.000 niños, es último dato estadístico, de menores de 5 años por falta de agua. ¿Cómo puede darse esa barbaridad? En el país más rico de la Tierra se mueren los niños por causas superadas, pues prácticamente en el resto del mundo. Pero no era de eso de lo que quería hablar. El informe que he leído y al que me refiero dice que se están dando progresivamente más una cosa que denominan falsos positivos, que consiste en matar a gente de las pequeñas aldeas, gente muy ignoradas en la inmensa Colombia, y hacerlos pasar por guerrilleros muertos. Es decir, se les mata y se le pone el uniforme, o bien se les mata y se le pone el uniforme del ejército para que el propio ejército tenga una especie de razón social para seguir matando guerrilleros. ¿Es eso así? Pues no lo sé. Y estas exageraciones me ponen un poco en guardia sobre la veracidad de las fuentes. Quisiera pedirle a algún colombiano o alguien enterado, pero de allí, de Latinoamérica, que tuviera a bien poner un correo electrónico aquí a Diócesis TV, para que pudiéramos hablar con propiedad, fundamento y de buena fuente de qué es en realidad eso de los falsos positivos. Guerrilleros, militares, en definitiva, crímenes. Te espero mañana aquí en Diócesis TV.